Toni Kroos lo conocen muchos. El futbolista del este alemán se hizo de un hombre en las filas del Bayern Múnich. Ahora el campeón mundial reparte juego en el Real Madrid. Su carrera comenzó aquí en la cantera del Hansa Rostock en el este de Alemania. Un camino que podría seguir también Julian Albrecht. Tiene 15 años y ya juega en la selección nacional de los de su edad. Otro que sueña con una gran carrera es Johan Berger, de 17 años, aunque seguramente no será con el Rostock, que se desempeña solo en la tercera división. De pequeño, cuando aún no jugaba con el Rostock, acudía a todos los partidos en casa. El club siempre significó mucho para mí. Me enfada y entristece que las cosas no vayan bien ahora. Roland Kroos, el padre de Toni, es el entrenador juvenil y ve cómo los jugadores con talento se van del club. En los últimos 5 años se marcharon 8. Como los mejores se van, el Rostock parece condenado a tercera división a perpetuidad. También soy realista, igual que todos, creo yo. Llega el día en que los jugadores punteros se van a un club grande. Eso ocurre aquí y en todos los equipos. Y es normal, todos sacan provecho. Nosotros también, porque cobramos algo por transferir al jugador. 25 años atrás, el Rostock parecía tener un gran futuro. Como último campeón de la Liga de Alemania del Este, ascendió a la Bundesliga en 1991. Durante 12 años jugó contra los grandes como el Bayern, el Dortmund o el Bremen. En aquel entonces lo presidía el profesor Horst Klinkmann, que luego vivió el paulatino pero imparable descenso de su club. La faceta económica del fútbol como empresa ha cambiado completamente y actualmente los así llamados clubes del este no pueden seguir este tren. Por eso, en este sentido, el este es un ámbito que cojea y, en mi opinión, siento decirlo, eso continuará siendo así en los próximos años. Hoy no hay ningún equipo del este en primera división, solo 2 en segunda. Dresde, Dinamo Berlín, Magdeburgo, Lok Leipzig, todos cayeron hasta tercera división o más abajo. Hace 25 años, Georg Moldenhauer condujo al fútbol del este a la reunificación y tenía grandes expectativas al entrar en la poderosa Federación Occidental. En aquellos tiempos, tras la caída del muro, mi meta principal era que se restableciera con normalidad un sistema de juego este-oeste, para que la gente no tuviera que viajar al oeste para ver la Bundesliga y la Bundesliga viniera aquí, al este. Ese era el sueño, que en realidad nunca se cumplió. Pero parece que el este no se rinde. Recientemente los fans del Dinamo Dresde celebraron la mayor coreografía de estadio en Europa bajo el lema La leyenda vive. Su club lidera actualmente la tercera división. Y también hay grandes expectativas con el RB Leipzig, hoy en segunda. El empresario austríaco Dietrich Mateschitz está invirtiendo millones para que esta ciudad del este de Alemania tenga un equipo capaz de competir en primera, un experimento que despierta críticas entre aficionados y otros clubes. Sin embargo, percibo cómo la ciudad de Leipzig, y creo que no me equivoco si agrego sus alrededores, anhelan un ascenso a primera división. El proyecto se inició en 2009 en la quinta liga y paso a paso se fue avanzando. El verano pasado hubo una gran inyección de dinero y el RB Leipzig ya es un equipo puntero de la segunda división, cuya meta es llegar a primera al final de esta temporada. Estamos hablando de posibilidades, de modo que tenemos mucho que hacer todavía para llegar a esa meta. El RB Leipzig es un equipo con tradición y no busca un éxito inmediato, sino un desarrollo continuado. Por eso invirtió cerca de 35 millones de euros en un moderno centro de formación. En los últimos años, el club ha creado 17 equipos, desde escolares de 8 años hasta la sub-21. Y 25 de sus jugadores consiguieron pasar a los equipos de cantera del combinado nacional. Nuestro objetivo, nuestro plan, es integrar anualmente a 2 o 3 jugadores a nuestro plantel profesional. Eso significa que en los próximos 5 años habrá entre 10 y 15 jugadores de nuestra cantera jugando en nuestro equipo profesional o en los de otros clubes.
Alemania, un país aún no reunificado en cuanto al fútbol.